Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Che, ¿qué tal? ¿Cómo es? ¿Sí me escuchan? Uno, dos, ¿sí me escuchan? Hola, buenas noches. Noches, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Ok, bien, vamos a ir dando comienzo, ¿verdad? Esperamos que el resto de la clase, pues, conecte, ¿verdad? Yo sé que ahorita el tráfico, el movernos, pues tal vez de nuestros lugares de trabajo a nuestros hogares, pues es bastante complicado el día a día que nos toca a todos, pero hacemos el esfuerzo, ¿verdad? Y yo sé que cada uno de ustedes, pues pone de su parte al otro lado de la pantalla, ¿verdad? Para comenzar, ¿verdad? A trabajar en cada uno de los ejercicios, en leer la información, en prestar atención a los objetivos, al compartir también, ¿verdad? Sus archivos, ¿verdad? Tomo a bien, ¿verdad? El esfuerzo de cada uno de ustedes y es importante, ¿verdad? Tomar este aprendizaje y sobre todo, pues llevarlo a la práctica, a nuestro diario vivir. Muy bien. El día de ayer, ¿verdad? Estuvimos trabajando con lo que fue la herramienta de validación de datos, dentro de la cual, pues estuvimos revisando ciertas reglas, ciertas características que nosotros podemos aplicar a un rango de celdas para poder limitar el ingreso de cierta información. Vimos pues lo que fue la parte de los diversos tipos de datos que yo puedo restringir, ¿verdad? Valores enteros, valores decimales, fechas. Y pues también trabajamos por ahí lo que fueron las listas. Las listas de datos, donde pues incorporamos también lo que fue la herramienta para asignar nombres a los rangos de celda. Eso pues es lo primordial para la creación de una lista, porque por medio de ese nombre de rango que nosotros creamos, que nosotros asignamos a un conjunto de celdas, es mediante el cual usted va a llamar la lista. ¿Sí? Mediante el signo igual, el nombre de la lista, ya pues vamos a poder visualizar cada uno de los valores. Bien, hubo un archivo, ¿verdad? El cual no lo terminamos. Yo les compartí dos archivos, los tienen a la mano. Les compartí validación con fórmulas. ¿Sí lo tienen? Hola, hola. Vamos a habilitar y a poner en nuestras pantallas, ¿verdad? Si me colaboran, ¿verdad? Colocando el archivo validación con fórmulas. Hola, hola, contamos con ese archivo. Vean que se los compartí en el grupo. ¿Me comentan, por favor? Solo me están cargando las páginas. Bien, lo Calmado habilitamos. está. Sí. ¿Manda? Sí, se los compartí. Sí, Les a mí compartí. ahí está. Aquí lo tengo. Entonces, con ese vamos a comenzar. Ahorita, ¿verdad? Lo que pretendo es reforzar un poco más la parte de la validación de datos porque realmente es un tema que no solamente nos queda en lo que es la asignación de una regla de validación para un valor entero o para un valor decimal o para una fecha o para una lista, sino que también nosotros podemos darle una mejor amplitud a esta herramienta. Tiene su grado de complejidad, ¿verdad? Ya aplicándolo a fórmulas o a funciones, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a practicar en este momento con el ejercicio, pues, que les compartí el día de ayer, el cual, pues, no lo finalizamos. Y luego, ¿verdad? Daría comienzo al tema que corresponde a la sesión número 12. Bien, voy a compartir pantalla en este momento. Validación con fórmulas. Es este archivo con el cual vamos a comenzar ahorita. Graciela, ¿le funcionó lo de la validación ahí en sus hojas de Excel?
Hola, Lick, buenas noches. Con lo de la práctica del día de ayer, sí, pero para probarlo, en mi trabajo no pude hoy porque realmente estuve haciendo otras cosas que no lo pude realizar, pero sí estoy pendiente en hacerlo y practicarlo a ver si me sale en esas hojas que estoy trabajando ahí. Perfecto. Bien, veamos, ¿verdad? Otro uso que le podemos dar a lo que es la validación de datos, ¿verdad? El día de ayer, pues, checamos que la validación la encontramos acá en la sección datos, validación, y dice, ¿verdad? Que yo debo de escoger una regla de esta lista, la cual pues me va a limitar, me va a restringir los tipos de datos que yo puedo introducir dentro de una celda. Entonces, acá, ¿verdad? Tengo un mensaje que me dice, los códigos no deben de repetirse. En una base de datos que nosotros vayamos a estar alimentando con información, ¿verdad? Nos pueden solicitar los códigos, nos pueden solicitar algún dato que tengamos que introducir, el cual pues no debe de repetirse para el caso del número de DUI, que es algo pues bien personal y que cada persona, ¿verdad? Tiene ese número que es propio, ¿sí? El número de DUI de mi persona, ¿verdad? Es muy diferente al de Graciela o al de Teresa. Entonces, de la misma manera, pueden existir códigos o IDs que deben de ser únicos. Entonces, acá me está diciendo, los códigos no deben de repetirse. Bien, vamos a ubicarnos, ¿verdad? En este espacio. Bien, ¿los tienen? ¿Tienen ya el archivo todos? ¿Me comentan, por Sí, ya favor? lo tengo. Bien, vamos a revisar entonces acá. El stock debe de ser mayor que cero. Me está pidiendo este ahorita. Vamos a comenzar con este. Dice Marisol, sí. Ok, gracias, Lizeth. Bien, dice, el stock, ¿verdad? Debe de ser mayor a cero. ¿Verdad? Es decir, este dato que yo voy a introducir, ¿verdad? A partir de la venta, debe de ser mayor de cero. Voy a seleccionar en todo caso el rango. Voy a seleccionar de una sola vez el rango y en la sección de validación de datos, validación, vamos a elegir permitir y si usted observa, ¿verdad? Dentro de la lista o dentro de los criterios, yo no tengo un criterio que diga fórmula, sino que me voy a abocar directamente a la regla de personalizada, donde aquí usted como usuario, ¿verdad? Va a tener la facilidad o va a tener el criterio y la disponibilidad de crear su propia fórmula, de crear su propia restricción, sin utilizar ninguna de estas que ya Excel pues tiene por default. ¿Sí? Acá en personalizada usted lo define. Entonces vamos a utilizar y le voy a indicar igual a partir de D5, a partir de D5 va a ser mayor que cero. A partir de D5, ¿verdad? Va a ser mayor que cero. ¿Puedo colocar un mensaje de entrada? Sí. Título, venta. Ingrese las ventas, coma, los stock son mayores a cero. Ingrese las ventas en mensaje de entrada, los stock. Perdón, acá lo puse stroke. Le vamos a cambiar. Son mayores a cero. Mensaje de error. Vamos a asignarle un error de detener. Título, error. Valor inválido.
Repito, en configuración, la fórmula, ¿sí? En base al stock, ¿verdad? La venta debe de ser mayor a cero. Bien. Venta de entrada, venta, ingrese las ventas, ingrese las ventas. Los stocks son mayor a cero y en error, valor inválido. Aceptar. Va, muy bien. ¿Qué vamos a estar entonces evaluando? Va, vamos a borrar estos datos. Sí, voy a borrar estos datos. Entonces, acá, ¿verdad? Yo voy a colocar un valor. 50. Me lo acepta. En el caso de la venta, ¿verdad? Vamos a colocar 900. Me lo aceptó. Si aquí en el producto 2 es 0 y en la venta yo asigno 1000, valor inválido. ¿Qué quiere decir esa fórmula, esa restricción que yo acabo de crear? Que en la columna D, todos los valores, ¿verdad? Todos los valores ingresados deben de ser mayor que cero. ¿Sí? Anteriormente ya teníamos algunos datos introducidos. En algunos habían valores mayores que cero, en otros productos que nos quedaron a cero. Entonces, al introducir la venta, él va a evaluar primero la columna de los stocks. Eso es lo que él va a evaluar. Tiene que haber un dato mayor que cero para que la venta se pueda introducir. A eso se refiere dicha validación. ¿Dudas o inquietudes? Lo voy a volver a hacer. Acá, ¿verdad? En todo caso, no me permite colocar venta. Tengo que dejarlo a cero. Ah, igual, no me permite. Cancelar, no permite. Si yo acá, por ejemplo, tengo 100, 300, 0, 0, 650, 0, 0, 0, perdón. Acá voy a colocar un valor. 20, si lo permite. 10, si lo permite. 80, error. Sí, el stock, ¿verdad? El valor debe de ser mayor que cero para que se pueda introducir la venta. Aquí la fórmula, ¿verdad? Es dependiente de los datos introducidos o ya plasmados de la columna D. Cancelar. Bien, vamos a ir acá a la columna H. Dice que la edad. En este caso, ¿qué número le puede poner entonces para que se lo agarre? O en definitiva, ninguno. En definitiva, ninguno. Sí, porque el base esté dependiente de la columna D. Es dependiente de la columna D. Vamos ahora, ¿verdad? Con la columna de permiso para las edades. Dice la edad debe de ser mayor o igual a 18, ¿verdad? Para asignarle un permiso. Nuevamente, seleccionamos por favor el rango. Seleccione por favor el rango. Datos, validación. Datos, validación. Revisemos por favor el ítem. La edad debe de ser mayor o igual a 18. ¿Me ayudan por favor con el tipo de fórmula que debería de crear para establecer una regla donde le indique, ¿verdad?, que la edad debe de ser mayor o igual a 18? Catalina, ¿me ayuda? ¿Cómo crearíamos esa regla? ¿Cómo considera usted que podemos crear la fórmula que le indique que la edad debe de ser mayor o igual a 18? La edad yo la tengo en la celda G5. A ver.
José Vladimir, ¿cómo considera que podemos hacer la fórmula? Podremos utilizar igual sí. Igual sí, no vamos a complicar mucho. Quitémosle el sí. Porque si ¿Y le si ponemos solo ponemos igual? ¿Cuál? Ajá. ¿Sí? ¿Igual qué? a la G5. Exacto, a G5, ajá. Pero yo lo estaba haciendo y le puse mayor o igual y me dio Mayor. error. ¿Mayor o igual a quién? A 18. A 18. Mayor o igual a 18. Vamos a ponerle nada más el mensaje de error. Error. Edad ingresada. Y válida. Ahí. Válida. Ahí está la configuración. Revísenla. Ahora vamos a ver el tipo de permiso. Porque aquí lo que me está pidiendo, ojo, es un tipo de permiso al cual yo le puedo colocar asignarle un valor. Puede ser A o puede ser B. ¿Ya? O sea, aquí yo, en la columna H, quizás por eso le da error, José. Quizás en la columna H yo no voy a colocar ningún dato. Perdón, no voy a colocar ninguna edad. Si usted se fija, aquí no me dice ingrese la edad, aquí dice tipo de permiso. No, Acepto. ya descubrí dónde me he equivocado. Ah, bueno. ¿En qué se había equivocado? A ver. Primero le había puesto el igual. Cuando sea, después de la G5 le había puesto igual y mayor a 18 y es mayor e Mayor o igual. igual. Sí. Veamos en el tipo de permiso. Aquí tengo la edad de 23. Voy a colocar A, por ejemplo. No permitió. Veamos acá A. Edad ingresada, inválida. Uy, le voy a corregir después el nombre. B, igual. Es decir, que en todo caso me quedaría vacío. Es decir, que si yo coloco acá, por ejemplo, A, si lo permite, A. Inválido, cancelar. Inválido. A, válido. A, válido. Inválido. Voy a volverlo a colocar para que vean ustedes el funcionamiento. No G5. le entiendo yo esa parte, o sea, ya la realicé, pero no le entiendo en el sentido de si dice la edad debe de ser mayor o igual a 18, ¿por qué colocamos letra? Porque dice el tipo de permiso. Es por el tipo de permiso. O sea, digamos, si es mayor a, digamos, usted le puede asignar un tipo de permiso. Puede ser A o puede ser B o puede ser C. De lo contrario, va a quedar vacío, va a quedar sin permiso, no se le va a asignar ningún valor. Mencionó el compañero, ¿podríamos utilizar la función sí? Bueno, sí, pues se podría. Pero acá, ¿verdad? Lo estoy dejando más acortada la restricción, simplemente indicándole que si igual, G5 nada más debe de ser mayor o igual a 18. Nada más. Nada más debe ser mayor o igual a 18. ¿Qué tipo de permiso le puedo asignar? ¿Le puedo asignar la letra C o le puedo asignar la letra H o le puedo asignar un número, un 1, si es mayor a 18? Ahora, en caso de que no se cumpla este dato, en caso de que, por ejemplo, en G6, que es 16, en G7, que es 15, no va a aceptar ningún valor que yo le introduzca, no lo va a aceptar. No va a aceptar ningún valor, pero como la restricción está en de que G5 sea mayor o igual que 18. Cuando él evalúa G6, ¿es G6 mayor o igual a 18?
No, no cumple la condición, entonces no le permite asignar ningún valor. No le permite asignarlo. Ningún dato. Tiene que quedar a cero, tiene que quedar vacío. Similar, ojo, similar al de las ventas. En el caso de las ventas, le permite ingresar una venta siempre y cuando el stock sea mayor que cero. ¿Me doy a entender, Graciela? Más o menos ahora sí. O sea, aquí nada más es el ingreso de información. Sí. Sea, muy diferente fuera, ¿verdad? Que yo le dijera, ah, mire, bueno, si lo aplicáramos con la función igual sí, ¿verdad? Igual sí, Vaya. es En mayor. este sí, Perdón. en este caso, vaya, como si es mayor a si es mayor a o igual a 18, entonces sí lleva el dato, ¿verdad? Pero como en este caso, en 16 y 15 no lleva la A, ¿podremos nosotros colocarle, por decirle así, B o C de que no aplica o rotundamente tiene que quedar ese espacio en blanco? Como identificando de que la A es porque sí aplica y B o Z es porque no aplica. Lo que sucede es de que como aquí es un dato que usted agrega. Entonces, los datos ya están ingresados. O sea, aquí por el tipo de configuración que estamos haciendo. Recuerde que en el caso de la validación, usted restringe el ingreso de la celda, el ingreso de la información a un rango de celdas. Usted lo restringe. No es algo que se va a desplegar. ¿Cómo lo trabajamos con la función igual sí? Que ahí sí, automáticamente, pues él determina, dependiendo de la edad que yo esté digitando, ¿verdad? Si me aparece automáticamente o es A o es B. Como usted lo está plasmando ahorita. Así como dice Graciela, perdón, ahí sí sería lo que yo dije, la fórmula sí, Dentro de para darle las restricciones de A, B o C o otra restricción que le quiera dar, ¿verdad? Y exacto. ya por directo ya le va a aparecer en el tipo de permiso cuando dijiste un valor. Exacto. Sí, lo único que sí, se nos amplía un poco más la validación, ¿verdad? Dependiendo también del tipo de edad, pues que yo vaya ingresando. No entiendo. Está bien, Lee. Bien, veamos ahora, ¿verdad? En el caso de las antigüedades. Veamos ahora este otro ejemplo, ¿sí? En el caso, ¿verdad? De las antigüedades, me lee, por favor, Graciela, el ítem. Sí, ahorita le leo. Dice, la antigüedad debe ser mayor o igual a 12 y el sueldo actual debe ser inferior a 1.500. Aquí, ¿verdad? Como yo estoy comparando la antigüedad mayor o igual a 12 y el sueldo actual inferior a 1500. Sí, y aquí me da la pauta de qué tipo de función puedo utilizar. Dentro de las funciones condicionales que hemos trabajado, nos hemos enfocado, ¿verdad? En la función igual sí, pero también existe la función lógica que se llama y. Ahora dice, la función y, ¿verdad? Comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdaderos si todos los argumentos son verdaderos. Repito, la función y comprueba si todos los argumentos que yo estoy evaluando, ¿verdad? Son verdaderos, me va a devolver verdadero. Si todos son verdaderos. Dice, la antigüedad debe de ser mayor o igual a 12, ¿sí? La antigüedad. Y el sueldo actual menor que 1500. Evaluemos este valor. ¿La antigüedad es mayor o igual a 12? Disculpe,
Usted dijo una fórmula I, ¿verdad? Pero podríamos utilizar sí, falso también. Sí, falso, pero revisemos por favor en este momento el ítem. ¿Qué me está diciendo el ítem? Que debe de Ah, ser mayor o igual a está 12. comprando dos valores. Ajá, exacto. Y el sueldo debe de ser menor a 1.500. Sí. Entonces yo necesito usar una función, ¿verdad? Que se cumplan ambas condiciones para que se genere un valor verdadero. Okay. Por eso voy a utilizar la función y. Por eso les pregunto, ¿es la antigüedad mayor o igual a 12? Mayor, igual, sí. Sí, aquí sí se cumple la primera. Se cumple la primera. El sueldo actual es inferior a 1.500. Hola, hola. Sí. Sí, entonces, ¿se cumplen estos dos? ¿Sí? Si ambos se cumplen, ¿por qué se van a cumplir? Porque ambos son verdaderos. La antigüedad es mayor o igual a 12. Se cumple ya la primera. ¿El sueldo actual es inferior a 1.500? Sí, es inferior. Exacto. Entonces, como los dos son verdaderos, la respuesta va a ser verdadera. O sea, para que se genere la respuesta, ¿verdad? Los dos parámetros, los dos argumentos, perdón, deben de ser verdaderos. ¿Para que se genere qué? ¿El qué? El bono. Entonces, eso es lo que yo voy a evaluar y voy a presentar o voy a validar en este caso. Bye. Lo voy a hacer ahora. Vaya, veamos ahora. La antigüedad. La antigüedad es de 25 años. ¿Se cumple el primer argumento? Sí, se cumple. Bien, el primer argumento. Estamos bien ahí. Ahora, ¿el sueldo actual es inferior a 1.500? No, es mayor a 1.500. Mayor a 1.500. Entonces, aquí me tiene que generar una respuesta falsa. No se cumple. Porque para que se cumpla, para que sea verdadero, los dos parámetros deben de ser verdaderos. Si uno no se cumple, la respuesta es falsa. Bien, hagámoslo, seleccionemos acá el rango, datos, validación, validación de datos, y le voy a indicar personalizada, personalizada, y la fórmula va a ser igual. Igual. Y voy a utilizar la función y. Voy a evaluar dos celdas. Voy a evaluar dos argumentos. Que la antigüedad sea mayor o igual a 12, que es lo que me está diciendo, a 12 años. En mi caso es punto y coma. Punto y coma. El sueldo sea menor que 1.500. Ahí estoy haciendo uso de la función y. Mensaje de error. Error. Dato inválido. Disculpe. Ajá. Allí en fórmulas, ¿cómo le colocó? Disculpe porque casi no logro distinguir. Ah, perdón. Perdón, voy a colocar acá la lupa. Ahí está. Cheque. ¿Se ve ahora? No, en mi caso lo veo lo mismo. No A lo sale mejor. ahí.
He acercado el Zoom. O sea, ¿ve la misma la pantalla? Porque lo he acercado. No, Lick se ve igual, tiene razón la compañera. De verdad. Sí. Dejar de compartir. Permítanme. Sí, porque activé la herramienta de la lupa para acercar un poco más la pantalla. Ahorita lo pongo. Ahora lo mismo. Hola, hola. Sí, en lo personal, hoy no me sale el cuadro, pero igual por mí no hay problema, ya lo había hecho. En mi caso, si me puede repetirlo Si en no, el espacio de la fórmula, porque no logro distinguir y porque me queda. herramientas cuando se comparte pantalla, en la parte superior hay una opción que dice zoom o acercar. No sé si le aparece a usted. Ahorita reviso. La voy a volver a poner acá. Personalizada, igual, y abrimos paréntesis, J5 mayor a 12, punto y coma, y K5 menor que 1500. Esa parte de que dice usted del Zoom no me aparece, pero estoy haciendo lo que usted dice. Igual y la Y, ¿verdad? La Y de payaso. Ajá. Igual y abre paréntesis, J5 mayor que 12. Punto y coma, K5 menor que 1500. Y ahí cierra paréntesis. No sería mayor o igual que 12. Ah, sí, gracias, tiene toda la razón. Gracias, mayor o igual, sí, exacto, gracias. Bien, aceptar. Bono especial. O podríamos asignarle aplica. Vamos a ver, aplica. No me permite. Cancelar. Aplica. ¿Por qué? Porque tiene 10 y el sueldo es de 3.300. Cancelar. Queda vacío. Aplica. Aplica. Sí, porque él tiene los años de 13 mayor y el sueldo es menor que 1.500. Aplica.
Aquí yo le estoy asignando, aplica o le puedo poner bono o candidato, por ejemplo. Porque es algo que yo le estoy ingresando. Bien, vamos ahora, ¿verdad? Casi para avanzar un poco más, con el de las sucursales. La sucursal debe de ser Lima, Callao o Isidro o San Isidro. En el caso de la fórmula o de la función O, que es la función lógica que tenemos por acá, mire. Esta es lo contrario de la función I, porque comprueba si alguno de los argumentos es verdadero, devuelve verdadero o falso. Va a devolver verdadero o falso. Si devuelve falso, ¿verdad? Va a devolver falso cuando todos los argumentos sean falsos. ¿Sí? Si todos los argumentos son falsos, él devuelve falso. Pero si alguno de todos ellos es verdadero, su respuesta es verdadera. Vamos a hacerlo acá rapidito. Esperamos. Son varios los. Una pregunta, Ajá. una duda, si se podrá. Porque ahí estamos validando el dato, ¿verdad? Que, bueno, en el caso del ejemplo de la antigüedad y el sueldo. Pero si le queremos poner una fórmula de tal manera de que cuando nosotros digitemos la antigüedad o el sueldo de una sola vez, aparezca si aplica el bono o no aplica, pero si no aplica, que dé el mensaje de error. No, no se podrá. Sí, podríamos así, en el mensaje de error. Ajá, como allí cuando le digitamos que, por ejemplo, como son mayores a 12 años, ¿verdad? Si le ponemos 10 y en el bono especial cuando le queremos digitar, pues da error, ¿verdad? Entonces, se podría poner alguna fórmula que de una sola vez, si nosotros le digitamos 10, en esa casilla diera error, ¿no? Va. Como le respondí también a Graciela la duda anterior, porque más o menos le capté eso. Va, aquí en el caso de la validación, porque es algo que yo estoy digitando dentro de la columna, dentro del rango de L5 a L15. ¿Sí? Porque ya estos datos ya están ingresados en todo caso. Sí. ¿Ah? O sea, la que yo estoy validando es esta. Esta es la que estoy validando, porque es donde yo voy a determinar en base a estas dos celdas. Estos dos rangos no están validados. No, no está validado, correcto. Validado, entonces donde yo estoy validando es aquí. Sí, algo. Aquí es donde yo estoy validando. Sí, ya más o menos le entiendo por dónde va su pregunta. No, no se podría. Porque ¿Sí? tenemos que validarla manualmente, ¿verdad? ¿Sí? Porque aquí es donde yo estoy digitando. Aquí es donde yo estoy digitando. Ahora, al momento que yo escriba, él va a tomar en cuenta la información que está en la columna J y en la columna K para poder emitir acá el mensaje de error que yo le defina. Sí. ¿Dónde la estoy trabajando? En este rango. Es lo que yo estoy validando. ¿Para qué? Para que, o sea, dependiendo de los dos valores que están en la celda J5 y en la celda K5. Dependiendo de lo que yo le dijiste, él me lo va a aceptar. Me va a aceptar que aplica o bono. ¿Sí? Vamos a ver si le pongo acá bono. No, aquí no le va a permitir colocar bono. Cancelar. Entonces, por ejemplo, suponiendo que este reporte yo tengo que enviarlo, entonces van a ir en blanco las demás celdas, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, sí, ya comprendí.
O sea, que digamos, yo acá tengo, me dicen, mire, quiero que por favor escriba bono. O sea, vayan a llevar bono, ¿verdad? Aquellos que sean mayores o iguales a 12 años y el sueldo inferior a 1.500. Usted solamente escriba bono, bono, bono. Bueno, aquí voy a ir escribiendo bono, no me lo permite cancelar. Bono, no me lo permite cancelar. ¿Sí? O aplica. O sea, aquí se va a sobreentender que los que están en amarillo, por ejemplo, que tal vez yo después le ponga un formato condicional, aquí yo le podría poner un formato condicional, aquí ya me estoy metiendo a otro tema, le diga que resalte las reglas igual a bono, Bueno. ajá, y no, perdón, las celdas que estén, sí, con la palabra bono con un relleno. Aceptar. Mire, pero los que no van a tener, bueno, entonces crea una regla, ¿verdad? Le indique el valor de celda que sea igual a bono. Ahí está el color amarillo, bueno, el color que ya le asigné. Vamos a poner acá una negrita y aquí pues yo puedo agregar otra regla. Voy a administrar regla. Esta, ¿verdad? Era la que tendríamos que ponerle en vacío. El valor de celda sea igual a vacío. Vamos a ver si ojalá que nos lo permita. Y le voy a poner el color de fondo, color de relleno, en amarillo. Vamos a ver si me lo hace. Vamos a ponerle comillas. Ahí está. Vamos a ver. Bono. Me lo pone en no aplica. Cancelar. Aquí sí. Me va cambiando. El que no me cambia es el que está en color vacío. María, ajá, está así. El que no me lo está cambiando. Habría que revisar acá en la regla el valor de celda. Pongámosle cero, a ver si me lo acepta. Creo que no, porque no tengo ningún. Ahí está. Ningún dato. Ahí está, sí, ese sí, cero sí me lo aceptó. Paso. El cero sí me lo aceptó. Vaya, por ejemplo, acá si le pongo bono, más vacío me lo cambió a amarillo. Sí, lo cambió. ¿Qué podría ser? Otro. Aquí me metí en otro tema, con lo que es formato condicional. Bien, no sé si más o menos se ve la aplicación y el uso. Espero no haberlos confundido con esto, ¿verdad? Con lo que es la parte de de la aplicación de validación ya con fórmulas. Vea de que esto es extenso. Si ustedes se fijaron, pues nos fuimos metiendo un poquitito más en otro tipo de términos, porque sí, ¿verdad? Hay temas dentro de dentro de lo que es Microsoft Excel que hay que darle un poquitito más de amplitud. El tema que viene, ¿verdad? Es la creación de índices a través de hipervínculos, el cual pues no se requiere mucho de fórmulas o de funciones para su desarrollo. Es bastante fácil, ¿verdad? De trabajarlo. Solamente voy a terminar con el del bono especial. Lo voy a hacer. Y me falta también el otro. Ese está bastante bonito para restringir un valor. Datos, validación, validación de datos, permitir fórmula personalizada y le voy a indicar O igual, lo voy a poner en mayúscula, igual O, el valor de N5, ¿por qué N? Porque en N es donde yo tengo las sucursales. N5. Voy a poner en mayúscula, N5 es igual a Lima, si N5 o es N5 es igual a Lima, que va entre comillas,
N5 igual a Callao, cierro comillas, o N5 es igual a San Isidro, también entre comillas. Estos valores ya están dentro del rango de celdas de la columna N, San Isidro. Cierro paréntesis. Repito la fórmula igual. O, abro paréntesis, N5, ¿verdad? Es la celda donde está la primera sucursal. Estos, ¿verdad? Igual ganarían un bono especial. Si la sucursal es Lima, si la sucursal es Callao o la sucursal es San Isidro. Sí me va a permitir que yo les agregue a ellos un bono especial a la sucursal si pertenecen a una de estas tres. Una pregunta. Lleva el es igual o N5, ¿verdad? Igual N5, N5 es la sucursal, igual Lima entre comillas. Ah, pero entonces sería igual N5. No, igual O, abre paréntesis, Ahí está el. N5 igual a Lima entre comillas, punto y coma, N5 igual a Callao entre comillas. Punto y coma, N5 igual a San Isidro. Cerramos paréntesis. Este sería, ¿verdad?, otro ejemplo aplicado a la validación. Aceptar. Bueno, vamos a escribirle sí, si aplica el bono, sí, no. ¿Verdad? No aplica. Sí. Ustedes se fijan, ¿verdad? Lleva casi la misma lógica de la evaluación de la antigüedad, del tipo de permiso, donde nada más le permite el ingreso de un valor. Ese valor usted lo determina. O de las ventas. ¿Ya? Bien, ¿dudas o inquietudes? ¿Dudas o inquietudes, señores? Vale, la columna A me dice los códigos no deben de repetirse. ¿Sí? Lo que les mencionaba a un principio, ¿verdad? A veces podemos generar valores o códigos, ¿verdad? Que no deben de repetirse en un rango de celdas. Si yo escribo un código 10, 10, 10, no debe de repetirse en toda la base de datos. Para ello, ¿verdad? Voy a utilizar la función contar sí, que va a permitir, ¿verdad? Seleccionar que yo establezca con valor absoluto el rango de celdas que le indique la celda a partir de la cual voy a comenzar, que le evalúe la primera celda, en este caso sería 5, y la iguale al valor de 1. Eso es lo que le estoy indicando. Va, revisemos por favor, igual contar punto sí, abro paréntesis y selecciono la celda, ¿verdad? Desde A5 hasta A15. Uy. Desde A5 hasta A15. Luego de ello, ¿verdad? Punto y coma y defino A5, que sería esta celda, porque aquí él va a comenzar a revisar A5, A6, A7. Él va a ir contando cada una de esas celdas. ¿Por qué se iguala a 1? Debo de igualarlo al valor de 1, ¿verdad? Porque a partir de acá yo ya le defino que va a ser único. No se debe de repetir.
En el mensaje de error, le voy a asignar error, por ejemplo, error dato. Código ya existe. Código ya existe. Voy a colocar de nuevo la fórmula. Aceptar. Generemos el código. Escribamos, por favor, 1020. Me deja ingresarlo. Voy a autorrellenarlo. Me ubico acá en la esquina. Presiono control. Lo voy a dejar hasta 25. Veamos por acá. 1020. Código ya existe. Mire, tengo el 1020 en la celda 5 y el 1020 lo he vuelto a ingresar a la celda 11. Código ya existe. ¿Con qué función lo he limitado este rango de celdas? Por medio de la función contar.si. Reintentar. 1021. Ya existe, ya no lo puedo ingresar. Cancelar. Repito, voy a volver a definir el rango para que vean datos validación. Aquí en este caso, ¿verdad? Sí conviene que usted deje en el estilo de mensaje el estilo de tener. La configuración es esta, con igual contar.si desde A5 hasta A15. Debo de dejarlo con referencia absoluta. Es necesario. Es necesario dejarlo con referencia absoluta. Punto y coma A5, porque a partir de este rango es donde él va a comenzar a ir evaluando. Va contando y lo va comparando con A5, con A6, A7, A8. A5 no lo dejo absoluto. Sí, debe de ser relativo, porque él, ¿verdad? En lo que es el conteo del rango de celdas, va comparando A5 con A5, sí. A6 con A6, sí. Y lo iguala al valor de 1 para que no sea repetitivo. Aceptar. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? Sí. ¿Estamos bien? Ok. Voy a dejar introducida, ¿verdad? La herramienta para la creación de índices, que no está tan complicada, ¿verdad? Para poder trabajarla, pero de igual manera la vamos a introducir. Voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? Y también le daríamos la continuidad del día de mañana. Graciela. Lick, yo tengo una duda. ¿Qué opción tomaron para colocar esas notas? ¿Cuáles notas? En la plantilla que estábamos utilizando, por ejemplo, está el cuadrito arriba, ¿verdad? Y dice, los códigos no deben repetirse. Como un comentario. Es como un comentario. ¿Cómo colocar los comentarios? Aquí. Vaya, por ejemplo, me voy a ubicar acá en ventas. Me vengo acá a vista. Perdón, revisar nuevo comentario. Entonces yo acá escribo, ingrese las ventas. Este es un comentario a esta celda. Vea de que en la parte superior izquierda de las celdas correspondientes, ¿verdad? Me aparecen unas puntitas, unas flechitas. Eso indica que esa celda pues tiene un comentario. ¿A eso se refiere? Sí, Lee. Ajá. Pero ahí queda. Sí, gracias a la pregunta. Sí, en este caso, Lee, por ejemplo, ahí si usted quita lo que es el puntero, se quita el comentario, ¿verdad? Aquí están, miren, mostrar u ocultar comentarios, mostrar todos los comentarios. Miren, ya acá, si yo muevo, ¿sí?
se mantiene. Ajá. De acuerdo, Bueno, gracias. lo voy a achiquitar. Hacerlo un poquito para acá para que queden fijos. Entonces aquí usted puede mostrarlos todos, mostrar todos los comentarios o mostrar u ocultar. Chéquelo, por favor. Y aquí está, vea, mostrar entrada de lápiz. Ahí están. Mostrar todos los comentarios, etc. Es que también lo que le iba a preguntar yo, que cómo se puede agregar por dándole clic derecho, ¿verdad? Y agregar comentarios. Pero allí se oculta cuando uno le... Activo, vea si lo puede dejar activo en la opción de revisar, en la cinta de opciones de revisar. No, solo me aparece para modificar. Va, ya lo voy a ver entonces. Voy a dejar introducido, ¿verdad?, lo que es la temática con el objetivo de implementar la creación de índices mediante la utilización de hipervínculos. Aquí, ¿verdad?, se puede utilizar esta herramienta. Aquí ya no vamos a implementar ninguna fórmula, ninguna función. Se trata, ¿verdad?, más que todo de poder conectar en una hoja de cálculo todas las hojas de cálculo que probablemente tenga mi libro. Se puede dar el caso de que yo quiera navegar en un libro de trabajo mediante el procedimiento de la creación de hipervínculos, creando un índice al inicio de mi libro, en la hoja 1, por ejemplo. Ahora, esta herramienta es bastante bonita, es bastante sencilla de poder trabajarla y nos dice que cuando nosotros tenemos un libro de Excel con muchas hojas de cálculo y poder desplazarnos de una forma más rápida, yo puedo crear un índice, un poco similar, ¿verdad?, a los índices que se crean en Word o a los índices de nuestros libros o a los índices de una revista o de una presentación. Cabe la posibilidad de crear un índice en la primera hoja, lo cual nos va a permitir irnos de una manera más rápida a cualquiera de las hojas restantes o a cualquiera de las hojas ya existentes. Lo más común es tener una hoja ya insertada al principio de nuestro libro, donde vamos a colocar los hipervínculos al resto de las hojas de cálculo. La creación del hipervínculo es muy sencillo, ya que solamente podemos hacer clic derecho sobre el nombre de la hoja y acceder a la opción hipervínculo. Aquí en este caso, ¿verdad? Yo debo de seleccionar lugar de este documento. Al momento de establecer el vínculo, lugar a este documento, se van a mostrar todas las referencias. Y las referencias van a ser las hojas de cálculo que ya están creadas dentro del libro. ¿Sí? Eso es como los hipervínculos con los cuales yo navego en internet, ¿verdad? Con frecuencia. Yo ingreso a una página web y veo una opción o un botón, hago clic y me lleva a otro. ¿Sí? Lo mismo en Microsoft Word, ¿verdad? Si ya hemos tenido la oportunidad de crear índices en Word, de la misma manera, yo selecciono una opción, un tema y me lleva a la página donde está la información respecto a ese tema. Entonces, de igual manera acá, lugar de este documento y se muestran todas las hojas de cálculo que tiene mi libro. Selecciono la hoja que yo deseo, ¿verdad? Y ya se establece el vínculo. Bien. No sé si les compartí el archivo que íbamos a ocupar para este ejercicio. Pregunto. Hola, hola. ¿Cómo No, no. Permítanme. El de los índices. Aquí está.
Ahorita se los comparto. Voy a explicar, ¿verdad?, una parte de esto y pues le daríamos el seguimiento el día de mañana. Aquí está el archivo para que ya lo tengan pues ya listo para el día de mañana. Voy a explicarlo así, a grosso modo. No es tan fuera de uso, ¿verdad? El ejemplo está bastante bonito. Y de esta manera, pues vamos a crear lo que son los hipervínculos. El archivo, ¿verdad? En la hoja 1 dice índice a las hojas de cálculo. Aquí ya tengo creado, mire, enero. Si yo hago clic en enero, se va a ir directamente a la hoja de cálculo enero. Obviamente, nuestro libro, nuestro archivo general de Excel debe de tener, ojo, debe de tener diversas hojas de cálculo, porque si solamente tiene una hoja de cálculo, sí no va a ser aplicable la herramienta. Tengo enero, febrero y el resto de los nombres de las hojas de cálculo. Voy a hacer para el de febrero. Voy a colocar aquí febrero, febrero, enter, y me ubico en la celda donde voy a colocar el hipervínculo. Puedo hacer clic derecho, hipervínculo. Y en esta ventanita voy a seleccionar, mire, lugar de este documento. ¿A dónde quiere hacer el hipervínculo? ¿A una página web existente? Podría ser. Yo puedo crear un hipervínculo, ¿verdad? Que me lleve directamente que a la página web de inglescorporativo.net, por ejemplo. O a un nuevo archivo. También, si yo tengo en mi carpeta un archivo al cual al hacer clic en este texto febrero, me va a abrir automáticamente un nuevo archivo, sin necesidad de que yo me vaya a archivo, abrir, etcétera. Pero en este caso, quiero hacer el enlace a una hoja de cálculo, ojo, a una hoja de cálculo dentro del mismo documento que es todo el libro. Selecciono febrero, a aceptar, ¿sí? Vea que automáticamente me aparece subrayado. El puntero del mouse cambia totalmente a una manita, indicando hipervínculo, ¿sí? Esto es como cuando aparece pues, en internet en los enlaces. Hago clic y me lleva a febrero. Regreso a índice, hago clic en enero, ya cambió de tono, si de primero estaba en color azul. Primero estaba en tono azul, ahora ya me cambió, ¿por qué? Porque ya hice el hipervínculo. Igual, me ubico en enero, me lleva a enero, me ubico en febrero y me lleva a la hoja de febrero. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? Vean de que hay temáticas, ¿verdad?, en las cuales pues sí se requiere un poquitito de amplitud, ¿verdad?, de ahondar un poco más por muchas veces por lo escueto que se vuelve el tema. Entonces, sí, ¿verdad? En lo personal me gusta ver otras opciones, ¿verdad? Otras aplicaciones de algunas herramientas y ese ha sido pues mi objetivo. Voy a pasar lista rapidito, yo sé que les quité 6 minutos. Doris Elisa. Erika Mabel. Presente. Gracias. Esmeralda Díaz. Presente. Gracias. Luz Marina. Perdón, Gloria Marina. Isaías Santana. Isaías Santana. Iván Vladimir Portillo. Presente. Gracias, José Luis Cortés. Presente. Vladimir. Presente. Y Marina. Lizeth Marisol. Presente.
María Catalina. Presente. Graciela. Presente. Rocío Beatriz. Rocío. Sonia Yanira. Presente. Teresa Angélica. Presente. Bien, muchas gracias, señores, por su atención. Esperando porque haya sido productiva la hora, nos estaríamos viendo el día de mañana. Ok, Rocío, gracias. Sí, ahí ya le puse el Gloria. Gracias. Gracias. Buenas noches. Lilian, ya la vi. Ya la vi que ahí está. Aquí le pongo la asistencia. Lee, antes de que se retire, yo tengo una pregunta. Es con respecto a lo que es las grabaciones de estas clases. Yo las he estado buscando en la plataforma, pero no las he encontrado. De veras, va, ahorita le voy a mostrar. Por favor. Y estuve resolviendo unos laboratorios y en unas preguntas, si yo seleccionaba verdadero, me tiraba como malo. Si seleccionaba como falso, me tiraba como malo. Así que yo la dejé a lo que sabía. Estaba bien raro ese laboratorio. ¿No le tomó foto? No, no le tomé captura. Sí, le había tomado foto para... Porque si yo se los mando a él, ahorita voy a entrar acá a la plataforma. Porque sí, yo he visto que están algunos videos. Sí, esta parte, bueno, yo solamente lo subo a YouTube y en la lista de reproducciones están. Va, por ejemplo, acá, ya la voy a compartir. Porque sí, he visto que ya están algunos videos. Aquí le comparto. Sí. Va, está viendo ya. Esta es la plataforma, bueno, esta es la que a mí me aparece. Ajá. Entonces acá en la sección de, por ejemplo, videoconferencia, la número 2 de la función lógica, sí. Va, aquí están, mire. No sé si no le aparecen de esa manera. Déjame revisar, porque a mí las que me aparecen son videos de otros licenciados, entonces dije yo, ¿y esto porque qué? Aquí me fui a curso. No sé si le aparece a usted de esta manera. Cheque. Sí, ahorita estoy checando. Por ejemplo, no sé si le puedo mostrar. Ahora. Sí, ya a ver. Vaya, mire, a mí me parece esto. Y lo que pasa es que esa de tablas dinámicas no la hemos trabajado todavía en la sección 4. Vaya, me voy a ir a otra. Sí, la sección 4 no la hemos trabajado. Estamos ahorita en la 3. Creo que me perdí por aquí. Pero sí, en ese aspecto, eso quería mostrarles porque estuve revisando y no las encontraba, las suyas. Y la otra cuestión era eso de que yo resolví varios laboratorios, pero en una no me daba si era correcto o no. O sea, yo seleccionaba verdadero, me salía como malo. Si seleccionaba como falso, me salía mal. Sí, le había tomado captura. Y eso pues se manda aquí al grupo 4 porque como ahí están también los administradores. Va, cheque la sección 1, por ejemplo. Ahí en curso. Porque ahí suba. Va a sección 1. Esa. Vaya. Ahí hay video. Vaya, y esas sí ya son las de nosotros.
Okay. Va, no sé, voy a ver si la puedo revisar el laboratorio. ¿Se acuerda O la mano? le mando la captura después, si aún me aparece ahí el espacio, ¿verdad? De que no, en este sí todas están bien. Es en la otra sección, pero sí, ahí estuve haciendo esos laboratorios y me aparecía eso. Sí, me hubiera tomado foto, porque así pues yo se lo mando directamente a Flor, ¿verdad? Que es la administradora del grupo, y hay otros también que están a cargo de la plataforma porque ellos son los que la administran. En ese sentido, sí, modificar, yo para modificar algo de acá, sí, no tengo acceso. Está bien. Bueno, buenas noches. Bendiciones, feliz noche.